Claro, en esa parte estamos tranquilos. Ahorita venimos haciendo la recuperación. Veo al equipo muy bien. Entonces, hay buen ambiente. Somos positivos. Y estamos bastante bien. ¿En qué piensa el equipo? Pensando en que si les hacen uno hay que hacer tres. Por eso me pregunto, ¿en qué piensa el equipo? ¿Cómo va a salir a la cancha? No, fíjate que el equipo piensa en ganar sea como sea. Bueno, tenemos que ser muy inteligentes también. Pero el equipo piensa ahorita en ganar. Sumar aquí vale goles. Hay confianza en remontar. Claro que sí, claro, siempre, yo creo que durante todo el torneo lo hemos tenido y ahora no es la excepción. ¿Sientes que por ahí el estadio en Monterrey no se llenó? Faltó mucha gente, pero acá conocemos, ¿no? Ya había visto tú una liguilla aquí en el Estadio Corona. ¿Sientes que eso va a jugar? Sí, claro, la gente yo creo que va a estar en su papel, igual ahí para que nos apoyen, andar al 100%. Y la gente también juega su papel y es importante porque uno da un plus, un extra en casa y con nuestra afición. Lo importante ser temerarios en este partido, ¿a qué me refiero con esto? Jugar sin complejos, sin miedo, sin mañana, como quien dice. Sí, ya hay que dejar todo, hay que dejar todo, ya no tenemos que guardarnos absolutamente nada. Ahorita, te digo, ellos sabemos la calidad que tienen, un descuido, sabemos, y estamos nosotros en eso. Pero hay que jugar con mucha inteligencia, ir adelante, a proponer, estamos en casa, hay que aprovechar eso. Pensando en el campeonato. Paso a paso, paso a paso, yo creo que ahorita el partido más importante es este y tenemos que sacarlo. Tú fuiste ya bicampeón, en este sentido tienes una experiencia extra la de tus compañeros. ¿Apoyas, aconsejas en este sentido? No, 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 disfrutar, yo creo que eso cada quien sabe el trabajo que tiene que hacer dentro de la cancha, disfrutar y hacerlo lo mejor y lo que hemos venido haciendo, hay que corregir los errores que hemos cometido, pero en sí lo más importante es disfrutar. No, no, para nada. En liguilla todo puede pasar, entonces eso es mentira. Una imagen al final del juego donde está Jonathan Orozco con todos ustedes, pues dándole aliento, dándole el apoyo hacia los compañeros. Este aspecto de los líderes de la cancha, ¿qué tanto van a ser de importancia para el partido? Todos somos líderes. Yo creo que algunos hablan más, otros menos. Otros lo reflejan con la iniciativa. Yo creo que todos somos líderes y cada quien aporta su granito de arena como mejor le salga o le. Entonces, eso es bueno, eso es bueno. Yo creo que estás ahí dormido y quieras o no te pegan un grito, despiertas y eso es bueno. ¿Hay algo en ese sentido que les preocupe en relación al partido de vuelta y después de lo que hicieron en la ida? No, estamos tranquilos, muy tranquilos. Ahorita fíjate que no se habló nada, nada más se regeneró. Entonces hay mucha tranquilidad y eso es bueno. ¿Cuál es el mejor escenario que podrían tener y el peor tomando en cuenta ese 1 por 0 y que también con uno están en la siguiente ronda? Claro, exactamente. Se dice fácil y a la vez difícil, pero 1-0, todos sabemos que hay que convertir aquí. Esto se gana con goles y tenemos que hacerlo así. ¿Qué le puedes transmitir al grupo consciente de que tú ya fuiste bicampeón en alguna ocasión en el fútbol mexicano? ¿Cómo manejar al grupo para que no caiga esa presión de cierta Oh, forma? mucha tranquilidad. Quieras o no, hay que tener la calma, la tranquilidad. Empezar, no hay que querer meter dos, tres goles si no has metido el primero. Entonces, mucha calma. Conforme vaya pasando el tiempo, yo creo que es importante ahí ir viendo cómo es, cómo proponer, cómo en el momento, yo creo que ahí se va a ver todo. Entonces, eso es importante, tener la calma. Y conforme vaya pasando el tiempo, ahí hay que apretar. ¿Van a salir a comerse el reloj, a tratar de marcar rápido? No, 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 con calma. Si cae rápido, qué mejor para nosotros. Ahí hay que contagiar la gente que nos también, a veces es bueno, malo, pero no,
¿no? Si se da en los primeros minutos, estaría de lujo. Hay un tema extra que pasó con el partido de ida, ese tema del VAR, que este Chavarrayes insiste o que apunta a que no se está usando. Ustedes como jugadores, digo, están al que ordena la jugada, en la cancha, corriendo, a veces no se dan cuenta, pero ¿a ustedes les afecta, creen que les incomoda este tema de que no usen el VAR? No, cuando es ya cuando ves así la jugada que es realmente penal, ahí sí, quieras o no, metes un poco de presión. Pero como fue muy rápida las jugadas, entonces también tú no puedes estar ahí pensando nada más que te marque, no, tranquilo. Hay que pedir un arbitraje justo, ¿no? Considerando que tu propio director técnico habló de las cosas que no se han revisado. Hay que pedirle también la chamba al arbitraje, que sea la ideal, ¿no? Sí, siempre yo creo que ellos analizan, platican, y yo creo que ellos, a mí en lo personal me ha gustado el arbitraje, no se inclina para ninguno de los dos lados, como todo ser humano se equivoca, pero me ha gustado a mí. ¿Sientes que se le ha menospreciado un poco a Santos en esta liguilla? Todos hablan de Cruz Azul, de América, de Pumas, hablan de Tigres, de Rayados, y se les olvida que el campeón sigue vivo y que el campeón incluso podría ser bicampeón. Sí, fíjate que en estos días me metí ahí a ver y a checar, y sí, se habla bastante de aquellos equipos. Pero no, nosotros pensándolo de nosotros, en nuestro trabajo, en lo que tenemos que mejorar y que venimos haciendo bien, nosotros pensamos en nosotros y no nos preocupa lo demás. ¿Pero eso les molesta? ¿Les da igual? No, para nada. En lo personal, no. Ahora sí que no hace mayor a aquellos que hablan de él. Nosotros tranquilo y en lo absoluto no molesta nada. ¿Se te siente muy sereno, te noto muy tranquilo, muy confiado, es así? Sí, no confiado, pero tranquilo, muy tranquilo, y ahora sí que pensando qué más quisiera uno que ya iniciara el partido, pero tranquilo, y yo creo que estamos, ahora sí, como dices, confiados en nuestro trabajo. Como dice la campaña, ¿ya te viste mañana a las 11 de la noche? Claro que sí, claro, desde que inició la campaña ya me vi. ¿Cuál es la perspectiva para el partido? No, un partido, yo creo que cerrado, trabadón. Entonces ellos pensando, yo creo que un contragolpe, esperemos que sea el partido de ida y vuelta para que se abran los espacios y poder ahí penetrar. Es igual, en ese tenor que estás comentando, ustedes como medio de contención y la defensa, pues, van a tener un doble trabajo por los contragolpes que se espera que tengan Monterrey. Sí, ya lo tenemos, ahora sí que ahí lo platicamos con Osvaldo y así es, estar bien parados y hacerlo nuestra chamba. Oye, ¿qué sabes de Jonathan Rodríguez? ¿Cómo está? Bien, él se siente mucho mejor. De la mañana preguntándole ahí, él se siente bastante, bastante mejor. Así como te escuchamos a ti ahorita calmado, tranquilo, digo, con una actitud un poco más serena, ¿cómo está dentro de la cosa? Digo, porque escuchamos que andan con cancioncitas, que andan pues, con un ambiente un poco más relajado, pero por dentro de la concentración, ¿ya hay estrés, ya hay intriga? No lo siento, el equipo lo siento tranquilo, te digo. Hicimos regenerativo, está tranquilo, como dices, la música. Estamos en una fiesta, hay que disfrutarla. Gracias. Nada.